pequeño artista, soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer un dibujo para la Pascua. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear, voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Voy a empezar doblando el papel primero la mitad. Después tomamos la parte de abajo, doblamos, le damos la vuelta, vamos a doblar una vez más, abrimos y le damos la vuelta. Ahora sí, vamos a dibujar aquí. Muy bien, pequeños artistas, vamos a comenzar con este dibujo de Pascua. Espero que les parezca fácil esta lección. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas. Voy a empezar con el papel cerrado de esta forma y vamos a hacer primero la nube que está aquí afuera. Voy a empezar aquí en el centro, voy a hacer una curva. Vamos a ir hacia el lado derecho y aquí vamos a empezar a bajar. Vamos a acercarnos hacia el doblez. Vamos ahora del otro lado, voy a hacer igual curvas hasta acercarme al doblez. Ahora vamos a cruzar y voy a hacer una curva más. Aquí otra y vamos a seguir haciendo estas curvas y cuando lleguemos más al centro serán las más grandes y se van haciendo pequeñas cuando se acerquen a la orilla. Así nos va a quedar esta nubecita. Ahora sí vamos a abrir el papel y vamos a empezar con la parte de abajo. Voy a hacer aquí igual la misma idea con curvas. Las del centro son las más grandes y vamos a empezar a bajar. Antes de terminar la parte de arriba, vamos a hacer a Jesús. Vamos a empezar primero con la túnica que lleva, haciendo aquí una línea que baja. Vamos ahora hacia la derecha y estoy pasando justo por arriba de las líneas de las nubes. Vamos a hacer ahora la carita, que es una gran letra U, y vamos a ir de izquierda a derecha cruzando un poco el doblez y aquí voy a subir una vez más. Aquí voy a conectar estas líneas a la cabeza. Vamos ahora a hacer el cabello. Voy a poner mi dedo aquí en el centro e ir un poco hacia la derecha. Del centro aquí ponemos un puntito. Es más o menos el espacio de dos dedos entre el doblez y el punto. Ahora de aquí voy a ir hacia la izquierda, hacia abajo, haciendo una curva y pasé la línea de la cara. Vamos a hacer ahora el otro lado, curva y baja. Aquí vamos a dibujar las orejas con dos letras C. Y ahora vamos a hacer las manos. Vamos a empezar con las mangas. Vamos a hacer de la esquina del cuello hacia abajo un cuadro que se conecta con el cuerpo y igual del otro lado un cuadro más. Para las manitas vamos a hacer solamente una curva y otra. Una curva punta hacia arriba y otra. Aquí abajo le vamos a poner sus pies con dos líneas. Y en el centro tiene un pedazo de tela que cruza aquí, así que vamos a hacer esta línea doble. Ahora sí que ya tenemos el cuerpo, vamos a hacer su cabello y vamos a seguir esta punta que hacemos aquí y vamos a ir hacia arriba. Voy a poner un puntito. Fijas, es más o menos el espacio de un dedo, pueden ser dos dedos tuyos, del doblez al punto. De aquí voy a ir alrededor, bajamos y cuando pase la oreja voy a empezar a hacer curvas que se conectan en el cuerpo. Del otro lado vamos a hacer igual, vamos a bajar, pasamos alrededor de la oreja y ahora sí empiezo a hacer curvas. Lo siguiente será hacer la barba. Vamos a hacer un medio círculo aquí adentro, así. Vamos a hacer aquí un óvalo que va a marcar dónde va su boca y aquí le vamos a poner una sonrisa. Después vamos a hacer los ojos y vamos a hacer aquí alrededor, son ojos grandes. Vamos a hacer por arriba del doblez un óvalo, igual por arriba del doblez un óvalo. Y le vamos a poner los brillos del ojo, vamos a hacer un círculo grande y aquí abajo uno pequeño. Igual de este lado, círculo grande, uno pequeño y rellenamos los espacios que nos quedan alrededor con el marcador. Por último le podríamos poner un par de cejas aquí y vamos a hacer pequeños rectángulos por encima del
de los ojos y aquí, por ejemplo, solo se ve una parte, me quedó por debajo del cabello. Ahora sí vamos a terminar la nube de arriba, vamos a cruzar el doblez y aquí voy a seguir haciendo curvas. Si tu personaje te quedó muy cerca del doblez, puedes pasar estas curvas por atrás de su cabeza. Y aquí para hacer un espacio más como de cielo, vamos a hacer más nubes. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner una nube más. Así. Y por detrás de su cabeza voy a hacer una última nube. Recuerda que estas pueden tener formas diferentes. Y el último detalle que casi se me olvida, le vamos a poner una pequeña nariz. Voy a hacer aquí por encima de la barba una curva pequeña. ¡Y listo! Terminamos este personaje que es Jesús cuando asciende al cielo. Ahora sí, vamos a ver cómo queda cuando cerramos. Y así se ve cuando abrimos. Espero que les haya gustado esta lección y ahora sí viene mi parte favorita. ¡Vamos a colorear! Muy bien, pequeños artistas, ya terminamos. Así es como me quedó esta nubecita. Aquí agregué al final como un rayo de luz que viene desde arriba y sale por el otro lado. Ahora sí, vamos a ver cómo queda cuando abrimos. Y aquí está Jesús en esta nubecita. Aquí el rayo de luz pasó por detrás de él y sale por la parte de abajo. Tú puedes agregar más detalles, incluso podrías poner algo de azul para el cielo o agregar algún mensaje en esta carta. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas, fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima!